Shalom, ¿cómo están? Vamos a estudiar hoy sobre el altar, la mitzvah número 29, que haya fuego perpetuo sobre el altar. Como está dicho en la Perashat Tzav, fuego perpetuo arderá sobre el altar, no será apagado. Y esto era a través de que se traían constantemente árboles que el pueblo donaba, se revisaban los árboles que no tuvieran todo tipo de gusanos o bichos y constantemente se ponían en el altar para que sean consumidos. Esto era también en momentos donde no había sacrificio sobre el altar, todo el tiempo tenía que haber fuego consumiéndose sobre el altar. Está dicho así en la Gemara, a pesar de que fuego descendía del cielo, es precepto traer fuego del simple hombre. Así está escrito en la Gemara de Yomá. Significa que hay aquí dos componentes. Está lo que Kadosh Baruj Hu nos trae de arriba, está lo que nosotros hacemos desde abajo. Hay aquí una shutafut, una sociedad. No hacemos las cosas solo nosotros, tampoco pretendemos que Hashem haga todo y nosotros nos quedemos de brazos cruzados, sino que hay acá una compañía completa. El altar era en la época del Mishkan, en la época que estaban en el desierto, de madera, de acacia, recubierto con cobre. Tenía ornamentos aquí en el medio, el karkov y el mihbar. Abajo tenía el yesod, donde en algunos korbanot había mitzvah de verter la sangre, y tenía arriba también los kranot, los cuatro puntas. Al altar se subía a través del kevesh, que era una especie de rampa para que no suba el kohen, con escaleras que sería como una especie de falta de respeto de alguna manera al altar, sino que subiera sin hacer pasos largos en la rampa. En la época del Beit HaMikdash ya se dejó de usar el altar de madera recubierta de cobre y se construyó un altar fijo de piedra. Quiero leer algo muy muy lindo que dice el Sefer HaChinuj con respecto de el tema del fuego, el fuego eterno que había constantemente en el altar. En tres oportunidades se vio al fuego descender del cielo. En el octavo día de la inauguración del santuario móvil en el desierto, del Mishkan, en época de Moshe, en la época de Kidón y en la época de Manoach, que era el padre de Shimshon. Sin embargo, Hashem quiso que también el hombre trajera fuego propio como una manera de ocultar el milagro divino y a modo de recato celestial. Como ejemplo de esta actitud, se puede citar el caso de la partición del Mar Rojo, cuando el milagro se invistió en las fuerzas naturales, como expresa el versículo, y condujo a Hashem al mar con un poderoso viento del este. Esta persona pregunta, ¿cómo fue abierto el Mar Rojo? ¿Sí? Ah, Hashem lo abrió, por supuesto, un milagro. Pero la Torah dice que fue un fuerte viento. Esto no contradice. Acá Hashem puede hacer sus milagros a través de fuerzas naturales. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en el gran milagro de la instauración del Estado de Israel. Donde sin ninguna duda, es algo impresionante, que después de 2000 años el pueblo judío se reúne acá. Está rodeado de 900 millones de personas que lo quieren exterminar y sigue existiendo. ¿Cómo? A través de un ejército chiquitito en cantidad, pero poderoso en calidad. Esto es la mano de Hashem que está con nosotros. Por supuesto, a través de lo natural se revela también lo celestial. Y del mismo modo en que se explicó respecto al Lehem Mapanim, también se explica ¿qué necesidad había de este fuego celestial? Cuando de todos modos el fuego era necesario para ofrendar los sacrificios. Mientras que este precepto habla de otro fuego, uno que debía arder en fuego.
forma permanente? La respuesta es que, tal como a través del pan sagrado se bendecía el pan común del pueblo, del mismo modo, con el fuego sagrado que estaba sobre el altar, se lograba la bendición para el fuego humano. ¿Cuál es este fuego humano? ¿A qué se refiere? ¿Al fuego que usamos para hacer el asado? Escuchen bien esto, algo impresionante. ¿Cuál es este? El temperamento del hombre. Eso es el fuego que tenemos constantemente, y ese fuego tiene que arder siempre dentro de nuestros corazones. La persona que no tiene fuego adentro está todo el tiempo deprimida, está hasbe shalom, como muerta. La persona que tiene fuego adentro siente que tiene una energía que lo lleva constantemente a hacer cosas buenas. Siente que está en el mundo para actuar. Siente que está en el mundo para cumplir su función. Por eso tenemos que ayudar a otras personas que están apagadas y encenderlas. Fíjense algo muy lindo en el fuego. Dice normalmente en la vela. Cuando una persona tiene una vela encendida, puede encender otra vela. La primera vela no le va a faltar nada. No es como otra cosa que uno cuando da plata dice, ah, ahora me falta a mí. O cuando da un poco de tiempo para ayudar a otro, ahora me falta a mí. En el fuego, ¿sí?, uno puede encender sin que le falte nada. Así también cuando uno estimula al otro con palabras, cuando uno le da un pojoncito a otro que está un poco deprimido, ¿sí?, no solo le falta nada, uno también se enciende gracias a ese fuego que está. Y dice algo interesante del Sefer HaJinuj. El fuego tiene que ser de manera exacta, ni de más ni de menos. Si hay de menos, como dijimos, la persona queda pasiva. Si hay de más, ¿sí?, la persona con demasiado entusiasmo, vamos a decir, la persona que tiene demasiada energía por consumir, entonces ya no puede hacer las cosas sin calcular la manera correcta. Puede hacer las cosas con torpeza de alguna manera y no pensando la manera correcta de hacerlas. Y ello hace en extremo necesaria la bendición en él. ¿En qué consiste la bendición? Que tenga su grado exacto. Su disminución implica debilidad física y su incremento implica enfermedad febril de alguna manera, que quema al hombre. Así también se explica la muerte de los hijos de Aarón, que tenían demasiado entusiasmo, pero hicieron algo que no estaban ordenados. Ese fuego que trajeron a Hashem, que pensaban que estaba perfecto porque lo hacían con pasión por Hashem, fue el fuego que los consumió. Así que, Besat Hashem, que todos podamos sentir que tenemos un altar dentro nuestro, un Mizbeach, en el cual ofrecemos constantemente fuego interno a Kadosh Baruj Hu, que sintamos constantemente que tenemos una misión importante en el mundo, y que, Besat Hashem, pronto veamos la construcción del Beit HaMikdash y veamos el fuego caer del cielo que revele la presencia de Hashem constantemente y su amor para con su pueblo elegido. Muchas gracias, que estén todos bien con Esh Penimí, con fuego interior que les dé fuerzas día a día. Muchas gracias. Similar.